Tenemos una etapa la más corta de la vuelta, por eso yo creo que será una de las etapas más explosivas por la topografía y además por la altura se va a hacer bastante complicado. Tenemos un premio de montaña donde estamos por encima de los 3.300 metros y es un premio largo con una buena inclinación, entonces yo creo que corredores que han quedado damnificados, entre ellos algunos escaladores, intentarán sacar ventaja de estas condiciones topográficas. Y después de meta, del premio montaña, la meta son 15 kilómetros bajando, lo que va a tener pocas opciones de perseguir después del paso del premio montaña. Gran etapa la de ayer para un grupo de escaladores y de favoritos al título, dentro de los cuales está el Gato. Sí, yo creo que tuvimos suerte y se dio un poco lo que habíamos planeado de sacar ventaja a la altura y a la topografía de la carrera. Conocíamos un poco de ella y pensábamos que ahí podríamos sacar alguna ventaja y finalmente sacamos ventaja sobre algunos corredores importantes y esperemos que el transcurso de la carrera siga siendo en buenas condiciones para nuestro equipo. Luis Felipe Laverde y Ronald Gómez, bienvenidos, cuéntenos cada uno lo que piensan de esta etapa. Muy buenos días a Revista Mundo Ciclístico. Bueno, es verdad, como acabas de decir, una etapa bastante complicada. Bueno, esperamos que todo el equipo responda y no asistir a una caída o algo así. Entonces esperamos que todos estemos bien, bajemos bien y bueno, Dios quiera que se nos den las cosas de ahí en adelante. Sí, como lo dijiste, etapa complicada, corta, peligrosa para el límite, con un repecho acá de salida bastante fuerte por la altura, pero bueno, complicada igual como las dos primeras y como la que viene, con la que viene hoy y mañana. Yo diría que la vuelta hasta este momento ha presentado solo montaña. En el argot ciclístico suele afirmarse que etapa corta, infierno grande, para referirse a jornadas como esta tercera de la Vuelta a Colombia, que se corrió entre Ipiales y Pasto sobre 93 kilómetros, de los cuales 29 eran subiendo, repartidos dos en un premio de montaña de tercera categoría en la salida con 4 kilómetros y otro de 25 kilómetros que estaba ubicado a 14 kilómetros de la llegada. Descendiendo fueron 54 en total, para contabilizar solamente 10 kilómetros planos, 7 en las calles atiborradas de público en Ipiales despidiendo la vuelta y 3 kilómetros en el ingreso a la capital nariñense, que no se quedó atrás en cuanto al compromiso de recibir estruendosamente la vuelta. En lo deportivo, la jornada pues no respondió sin embargo a ese calificativo. Se vio marcada por el intenso trabajo de los corredores del equipo de El Orgullo Antioqueño. Si bien es cierto que en el primer puerto montañoso ya se presentó la batalla por parte de Mauricio Neiza y de Luis Largo, pues no es menos cierto que posteriormente, y una vez concluido el largo descenso, los hombres de Antioquia, especialmente Rafael Infantino y Mauricio Ortega, se lanzaron al ataque con la respuesta de Freddy Montaña, quien se dio terreno muy rápidamente, y respondieron al ataque de los dos hombres de Antioquia, Javier González del Coltejer y Oscar Sánchez del GW. Prácticamente fueron los cuatro los que se apoderaron de toda la acción en la escalada. Llegaron a tener 1:26 de ventaja como máxima diferencia. Sin embargo, en la parte posterior, los hombres del equipo del Gato Félix Cárdenas, los corredores del equipo del Formesan Bogotá Humana ETV, mantuvieron el control de la fuga y turnándose respectivamente por espacios de 60, 80 metros, nunca permitieron que se alejasen de manera notable los fugitivos.
y sin embargo, pues eso no impidió que Rafael Infantino, a unos 6 kilómetros de la cresta de la montaña, pudiese irse en solitario para posteriormente en el descenso aumentar un poco su ventaja sobre los corredores que le perseguían, pero tuvo tiempo suficiente de alzar brazos en señal de victoria. No cabe duda que la carrera se caracterizó precisamente por una gran selección que se hizo nuevamente en el lote de los astros. Se notó la reacción de Óscar Sevilla luego de lo sucedido en el día de ayer, denotando una buena recuperación. Se notó igualmente en el ascenso, además del trabajo de los hombres del Formesan, igualmente un apoyo por parte del equipo de Boyacá en la parte final de la subida para también descontar y pues en conjunto mantener las posiciones que alcanzaron en el día de ayer. La jornada terminó con un rápido descenso en el cual Rafael Infantino mantuvo su diferencia, pero igualmente el lote se abalanzó sobre González, sobre Sánchez y sobre Ortega, absorbiéndolos. Si bien Infantino cruzó la raya con brazos en alto en señal de victoria, muy rápidamente, 9 segundos después, apareció el lote encabezado por su compañero de equipo, Mauricio Ardila. Jonathan Millán hacía el tercer puesto, Félix Cárdenas estuvo arañando los segundos de la bonificación pero no le alcanzó y Óscar Sevilla hacía el quinto lugar. Mientras en el sexto aparecía Juan Sebastián Tamayo, el hombre que se apoderaría de la camiseta de líder, en virtud a que Steven Ortiz, el ciclista que le había aportado en estos 3 primeros días, llegó a la meta con un retraso de 20 segundos, acompañado de Óscar Pachón, corredor del equipo del Formesan Bogotá Humana. Así las cosas entonces. No hubo grandes modificaciones en la clasificación general en cuanto a los aspirantes al título, teniendo en cuenta las diferencias que se alcanzaron ayer, pues las han mantenido en la jornada del día de hoy. Y con apenas 8 segundos o 9 segundos de diferencia entre el ganador de la etapa y el resto de grandes protagonistas que llegaron agrupados, pues entonces no había campo para grandes diferencias en la general, que ahora es encabezada por Juan Sebastián Tamayo, con ventaja de 6 segundos sobre Luis Martínez del equipo de Indeportes Boyacá. Steven Ortiz bajó al tercer puesto ahora a 10 segundos, corredor del EPM UNE. Jair Pérez hace el cuarto lugar a 2.19. El quinto es Jonathan Millán del GW Shimano a 2.23. El sexto, Alejandro Ramírez del Aguardiente Antioqueño a 2.32. El séptimo, Luis Largo a 2.33, corredor de Boyacá. Félix Cárdenas es ahora octavo a 2:35. Y como punto notable, pues digamos que de la fuga de 9 que marcó la primera etapa, quedan solamente sobreviviendo 4 corredores. La etapa del día de mañana, la cuarta, estará corriéndose entre Pasto y El Bordo, con la disputa de un premio de montaña de tercera categoría en el kilómetro 6, posteriormente un larguísimo descenso de 40 kilómetros y una escalada de 14 kilómetros hacia el Alto de la Llana, que estará ubicado a 60 kilómetros del punto de arribo. Posteriormente, alta temperatura en la olla del Patía para finalmente ascender hacia El Bordo con un premio de montaña de tercera categoría que tiene una distancia de 5 kilómetros. Seguramente mañana se presentarán nuevas alternativas y poco a poco se irá conformando el grupo de grandes pretendientes al título final de campeones de la Vuelta a Colombia. Envía Gator y la camisa tricolor del programa Supérate Intercolegiado. Gracias, dice esa postal. ¿Listos? A ver, mi gente de Pasto, de Nariño y de la Caravana, brazos arriba los ciclistas y palmas para el podium de la tercera etapa de la Vuelta a Colombia, Supérate Intercolegiado. La etapa complicada, pero la cual usted supo sortear dificultades y se fue. Bueno, sí, una etapa muy dura, pero gracias a Dios, que es quien me da las fuerzas, se pudo lograr la victoria que tanto anhelaba desde hace rato. Las diferencias no fueron tan largas como usted quería, pero se le dio para el final.
Claro, creo que primero pensábamos en ganar la etapa antes que las diferencias. La etapa era así, una subida larga, pero era un poco tendida, entonces de pronto las diferencias no eran muchas y al final, bueno, se logró la etapa, que era lo más importante. ¿En qué momento decidió que tenía que atacar, que tenía que irse, aunque fuera solo? Desde abajo Ortega, el equipo entero, pero al final Ortega y yo hicimos un gran trabajo donde se logró hacer la diferencia. Luego un buen trabajo de equipo al final, dirigido por Hernán Darío Muñoz, que era quien nos llevaba ahí dirigiéndonos bien, y al final las fuerzas dieron para ganar ese triunfo, para tener ese triunfo. Sí, la verdad que era una etapa que de segundo, una ventaja bastante importante, queda un segundo, y desde ese día pues he pensado siempre en intentar coger liderato, y bueno, hoy se me ha dado. También quiero agradecer a mis patrocinadores, a GW, a Shimano, a Envía de Gatorade, que gracias a ellos, al apoyo, a todo, a la preparación que hemos tenido, esto es gracias a ellos por todo el apoyo, y quiero agradecerlos y dedicárselos a ellos. También a mi familia, a toda mi familia que está reunida, está escuchándome, está viendo, siguiéndome, también quiero dedicarle esto a ellos. Todo lo que ha pasado en las últimas dos etapas, bueno, las dos iniciales, ha sido complicado, sobre todo para los capos que van en la parte de atrás, los llamados capos. Para ustedes, en la idea de poder continuar en ese liderato, ¿cómo va a ser el trabajo en adelante? Sí, la verdad que es que se vigilan bastante. El primer día, digamos que fue una escapada, había gente de todos los equipos, no estaba ninguno de los favoritos, y eso es lo que nos dio la oportunidad de coger ese tiempo. Pero bueno, esto apenas empieza. Nosotros nos hemos preparado muy bien y de momento pues disfrutar del liderato y seguir día a día hasta ver hasta dónde podemos llegar.